Caballeros del Four Point Sheraton de San Diego, este es la pelea estelar de la noche. Pactado por 8 asaltos, peso super ligero. And here we go, ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. 8 rounds scheduled in the super lightweight division. Los tres jueces por este combate, the 3 judges scoring this bout, Fritz Werner, Zach Young, and Alejandro Rochin. When the bell rings, your referee in charge of the action, el referee Jose Covia. And now, ladies and gentlemen, the judges are ready and the fighters are ready. San Diego, California, make some noise. Are you ready? Presentando primero a la esquina azul, con los pantaloncillos blanco con negro y un peso de 141.5 libras. Introducing to you first, fighting out of the blue corner, wearing white, trimmed in black, he weighed officially 141.5 pounds. Su récord profesional, 7 victorias con 8 derrotas y 3 empates con 3 ganadas por knockout. As a professional, he brings 7 victories into the ring, 8 defeats with 3 bouts even, 3 wins coming by way of knockout. De Salinas, Puerto Rico, John Figueroa. Es hombre de la esquina roja, con los pantaloncillos azul con dorado y un peso de 141 libras. His opponent across the ring, fighting out of the red corner, wears blue, trimmed in gold, and weighed in 141 pounds even. Su record perfecto con 19 victorias, 13 ganadas por nocaut. He is perfect in the ring. 19 victories, 13 wins coming by way of knockout de Philadelphia, Pennsylvania. El invicto, Danny Suez. Instructions, instrucciones. Any questions? Preguntas. Salúdense por la campana. Good luck. Vamos nosotros al quién es quién de estos dos peleadores a sus 30 años de edad. John Figueroa es 8 años mayor, pesó media libra más que el invicto. Y Danny García cuenta con una pulgada de ventaja en estatura, sin embargo, una desventaja de 2 pulgadas en el alcance a favor de John Figueroa. Recuerden, amigos, que ya pueden comenzar a votar al 55-333 para cuál es el boxeador con más carácter. B1 para Danny García, B2 para John Figueroa. Usted tiene la última palabra, pero la primera la tiene José Covianal. Iniciar el combate con el campanazo. Danny García 19-0 con 13 knockouts. John Figueroa, pues 7 victorias con 3 derrotas. De inmediato trabajando con la izquierda, Danny García. Y de inmediato trabajando el cuerpo. Y se ve un poco seco, hay que decirlo, que la pelea semiestelar terminó tan rápido que creo que ninguno tuvo el tiempo adecuado para calentar. Si pueden ver ahí en la primera fila, Antonio Margarito está presente aquí en Solo Boxeo Tecate. A ver si un poquito más adelante lo podremos traer aquí a los micrófonos. Todavía portando lentes, Bernie, de la pelea que tuvo en contra de Manny Pacquiao. Así es, y de inmediato aquí en el combate, Danny García trabajando a base del jab. Es un peleador que dice ya sentirse listo para los grandes en las 140 libras. Cuenta apenas con 22 años de edad. Lleva ya con este 20 combates profesionales. Y será una prueba para demostrar si en realidad está listo o no para subir a la élite de esta categoría de las 140 libras, que tiene muchísimo talento, y pasar de ser prospecto a contendiente. Sí, la pelea anterior Mike Arnauti le comenzó a dar más combate en el primer asalto que lo que le está dando en estos momentos John Figueroa. John Figueroa muy estático, sin tirar un solo golpe hasta el momento. Bastante amarrado. Ahora sí comenzaba ahí a tirar la mano derecha Figueroa. Y ahí lo prendió muy bien al contragolpe Danny Suez García. Nuevamente la rapidez de la mano derecha de Figueroa, muy lenta para evitar el contragolpeo de la izquierda de Danny García. Ahí lo vemos nuevamente, tira a la derecha, la deja ahí y aprovecha Danny García. Danny García, un boxeador que le gusta usar los guantes dorados. En esa ocasión no los usó los dorados, los tuvo en contra de Mike Arnautis. Sí, los del centenario de Everlast.
Buena combinación de Dani, aunque ahí recibió una buena derecha por parte de John Figueroa. Un peleador que no tira tanto porque es contragolpeador. Espera hasta que su rival cometa un error. Pero se escucha en el momento de conectar los golpes quién está pegando con mayor potencia y poder. Y es sin lugar a dudas Dani Da Swift García. Las cachetadas guajoloteras ahí por parte de García. Figueroa todavía tratando de... ¿Cómo le puede golpear a su oponente? Y es que cada vez que suelta esa derecha, no la regresa a su postura defensiva y lo hace pagar Dani García una y otra vez en el arranque del combate cuando está por culminar este que es el primer asalto. Buen gancho de izquierda a la zona hepática para culminar el round. Dani Swift García. Excelente el último gancho con la izquierda de Dani. Me dio un palito ahí a lo último, pero... Vamos al segundo asalto. Esa es la esquina roja, la de Swift García. Cuidado con su cabeza, le dice su papá Ángel García. Toma el paso lateral y conecta con el África. Por el centro. Mantén las manos arriba. Vamos, tú puedes. ¿Estás bien? Vamos a hacer las cosas bien. Esperando a José Covian para que dé el anuncio. Para este segundo asalto, combate que está pactado a 8. Yo creo, Bernie, que nadie pensaba que la pelea de Peribán iba a terminar tan rápido. No, mucho menos Peribán y su contrincante, Dean Savage, cuando vemos aquí la experiencia de estos dos peleadores. Knockouts en los primeros tres rounds, 10 para Dani García. Los tres knockouts de John Figueroa han sido en los primeros tres rounds de acción. Pero así como está peleando García, bueno, va a ser difícil que logre. ¡Oh! ¡Qué mano izquierda por parte de Swift García! Puso los pies en temblorina de John Figueroa. Y debió ser caída porque las cuerdas lo detuvieron. Sí. Si no se hubiera agarrado de la cuerda, definitivamente hubiera caído y se acaba la contienda rapidito. No sé si fue el momento preciso el que intervino José Covian, pero ya van dos peleas. Que ni para el arranque, compadre, saque el mariachi para que se ponga a cantar ahorita, sí. Y ahorita. La verdad que poniéndose la cosa color de hormiga, trajo sus zapatitos para bailar. El tango y ahí el jazz, pero ahí estaba viendo el doctor de la comisión a John Figueroa, por supuesto, muy contento Dani García. En 52 segundos del segundo round. Así es, Dani Swift García, saludos para toda su gente de Filadelfia. Quiere ser el próximo Bernard Hopkins, el próximo Meldrick Taylor. Mucho talento que ha salido legendario de Filadelfia, Pensilvania, y por eso él sabe que su misión no es solamente ganar, es impresionar, porque dice que para ser grande en Filadelfia tienes que ser legendario, tienes que tener velocidad, certeza y pegada. Hoy demostró los tres aspectos. Mostró los tres, pero realmente yo no lo diría tanto, Bernie, porque John Figueroa realmente no vino a dar nada. Una mano izquierda que le puso los pies en temblorina a John Figueroa, se agarró ahí de la cuerda para no caerse. Bien lo estabas comentando, ese era un knockdown. José Covian todavía le permitió que recibiera un par de coscorrones más. Y aquí es donde va a venir el final del combate, uno en la nuca. Sí, ya Figueroa no quería nada. Por eso ni protestó. Sí, pero creo que la historia hubiera sido distinta si hubiera dado el conteo de protección después de este golpe. Ahí era para que diera el conteo de protección porque debió ser caída y quizá le hubiera dado un poco de tiempo para recuperarse, para tener un final definitivo al combate. Sí, se salvó Figueroa de que los otros golpes que siguieron después de esa buena mano izquierda, la mayoría no conectaron de Dani Da Swift García, porque entonces sí hubiera habido más problemas para John Figueroa, el boxeador de Salinas, Puerto Rico. Y fue una izquierda sólida entre madre, ceja y oreja.
Se la conectó, perdió el equilibrio por completo, se tuvo que agarrar de la tercera cuerda. Sabíamos que John Figueroa era un peleador que aguantaba, sin embargo en esta ocasión no aguantó la metralla de Danny Swift García, que se convierte solo en el segundo boxeador de noquear a John Figueroa. El primero fue Stalin López en el 2009 allá en Miami, Florida, un 18 de septiembre. Y hay que decirlo, ahora ha perdido 7 de sus últimas 8, 2 por knockouts. Y este joven se mantiene perfecto, 20 victorias, 14 por la vía rápida. Y ahí atendiendo a Dani García, el legendario Rafael García. Y vamos con el tiempo oficial con Joe Martínez. Vamos, Gabriel, 52 segundos del segundo asalto. El referee para la pelea, para el ganador por knockout. 52 seconds, round number 2. The referee calls a halt to the bout. Your winner by KO victory. Se mantiene invicto and still undefeated. Danny Swift.